son las 6:15 de la mañana, estamos ya listos, preparados para salir, nuestra unidad lista, ya todo nuestro equipo arriba. Aquí vemos las distintas gente, los distintos equipos preparándose ya para salir. La arrancada se va a dar a las 6:30 en punto. Está briseando un poquito, por ahí nos va a tocar algo de lluvia, traemos los impermeables y ya listos para el agua acá en la aventura. Pues va a empezar esto y va con todo la ruta Vallarta 15. Esto es Telemotos, por ahí seguimos con más para ustedes. Primer día de la ruta Vallarta, en recorrido en la etapa 1, que se esperaba bastante intenso por ser más de 300 kilómetros en una sola jornada de más de 12 horas. Inició muy temprano, a las 6:30 en punto arrancamos. Tuvimos en esta ocasión la oportunidad de salir del club de la UDG, de la Villa Primavera, a escasos metros, iniciar el recorrido. Tuvimos un permiso especial para pasar por unos terrenos privados, en donde, bueno, en lo particular, pues algo complicado porque no teníamos luz en la motocicleta. Y bueno, tuvimos que improvisar algo ahí para poder arrancar, pues, prácticamente de noche. Los primeros pilotos que íbamos de guías, aunque algunos pilotos ya se habían adelantado y ya habían pasado antes que nosotros por esos terrenos. Fue una ruta un poco extrema, yo lo diría, porque todo el tiempo estuvo lloviendo, después nos empezó a llover cuando empezó a salir el sol, arrancamos en la mañana a oscuras, después empezó a salir el sol, empezó a llover. Arriba hacía un frío bastante fuerte, o sea, un frío insoportable. Seguía lloviendo, lo que es toda la subida nos tocó lloviendo. Era un camino muy resbaloso, era un camino muy lodoso, pero sí extremo. Ya nos encontramos aquí en la ciudad de Ameca, 11:30 de la mañana, llevamos 5 horas de ruta. Un camino llovido de principio a finca. Vamos aquí empapados todos, traemos nuestros impermeables de pesca mortal que nos han ayudado bastante. Nos comenta que el próximo tramo ya está muy circulado también y a lo mejor ya muy lastimado. Entonces vamos a tratar de darnos prisa porque pues ya viene llegando ahí contingentes grandes para no encontrar el camino más destruido por aquí. Nos falta otro tramo a Mixtlán, otras 4 horas más o menos. Y dependiendo la hora, pues ya veremos si nos subimos o nos vamos directo a Talpa. Los mejores remolques, por supuesto, para transportar sus unidades, así como nosotros en Telemotos, pues son los remolques de Catamex.
todas las capacidades para cualquier tipo de unidad. Llegamos a algunos lugares donde había ríos profundos, no esperábamos que tuviera tal cantidad de agua. Por ahí alguno que otro caído, hacer equipo, acompañarlo a reparar su motocicleta, facilitar herramienta. Mientras tanto los grupos nos iban alcanzando, íbamos tomando pues ritmo de nueva cuenta, íbamos tratando de mantenernos en los ritmos establecidos hasta llegar a Mixlán, que llegamos aproximadamente a las 2 de la tarde, 1-2 de la tarde. Ya nos esperaba un contingente de bastantes motos y también la policía estatal, que nos fue guiando todo el camino. Todo el camino fue apoyándonos en los cruceros. Protección Civil, mientras tanto, por el grupo ir un poquito retrasado, pues hacía su labor en los cruceros anteriores a Mixlán. Entonces eso le daba un toque, pues, de adrenalina más al evento. La lluvia había cesado un poco, lo que nos permitió pues ingresar al camino de Mixlán, que era el más complicado del día, el trayecto más complicado. Avanzamos con relativa facilidad, algunos terrenos muy flojos, muy sueltos por el agua. Continuamos haciendo equipo con cuatrimotos, con side by side, alguno que otro se volteó. Ayudamos a que todos siguiéramos adelante, todos los grupos, aunque el grupo original que salimos no íbamos siendo el mismo, pues nos íbamos apoyando siempre todos en grupo. Bueno, señores, ya aquí después de haber tomado nuestros merecidos alimentos, un poco de hidratación, estamos preparando las unidades, poniéndoles gasolina para subirnos a la sierra aquí y ya llegar posteriormente a Talpa. Queremos agradecer a todos nuestros patrocinadores, sin los cuales no fuera posible la cobertura. Alaska Hitch, todo tipo de tirones para todas las necesidades remolque. Linex, el mejor recubrimiento. Honda Motonova, que es una empresa más de grupo Vanguardia. Los mejores remolques, por supuesto, Catamex Telemotos. Mueve sus unidades en remolques Catamex. Rockmar Moto Refacciones para todas las marcas. Securit Lubricantes, el lubricante perfecto al costo perfecto. Zun F, las mejores llantas para todo tipo de cuatrimotos. Can-Am, por supuesto, patrocinador de nuestro vehículo, en esta ocasión un Commander 1000. Y saludos a Motoclub TT aquí en esta ruta Vallarta 15. Continuaremos con más llevándolos pormenores. Yo soy Rodrigo Cabello, esto es Telemotos. Bueno, seguimos aquí saludando a la gente de la Ruta Vallarta 15. ¿De dónde nos visitan? San Juan de los Lagos, Jalisco. San Juan de los Lagos. Una dama piloto que nos acompaña. ¿Cómo van? Muy bien, mucha terapia. Felicitaciones, porque no cualquier dama se anima. Y aquí la señora, pues viene su esposo, su hijo. Y pues es un deporte de familia también. Continuamos con más aquí con miembros de Motoclub TT Ruta Vallarta 15. Sin embargo, el río estaba muy crecido por el caudal del agua que había caído en esas horas y en los días anteriores. Por seguridad, el comité de la mesa directiva, el presidente de nuestra asociación civil y el jefe de la ruta de este año decidieron cancelar la etapa. Regresamos a pedir apoyo a la policía estatal y a Protección Civil, que nos hicieron el favor de no dejar pasar a nadie, porque para muchos era pues el reto. Sin embargo, no íbamos a escatimar en la seguridad. Eso fue la etapa 1 de 330 kilómetros de la Ruta Vallarta 15. Bueno, amigos de Telemotos, aquí tuvimos un pequeño contratiempo. La naturaleza no prevé. Y las autoridades de Protección Civil dieron la instrucción de que no se completara la ruta. Tratamos nosotros de llegar al río. Hay un río que está bastante crecido. Tratamos de llegar para mostrárselos. Está lejos y no, mejor vamos a regresar a donde están las autoridades nuevamente y vamos a continuar a Talpa por carretera. Atendiendo las instrucciones de las autoridades de Protección Civil, Arturo Díaz, coordinador de la Ruta Vallarta 15, también dio la instrucción. Y pues vamos a atenderla, no vamos a poder terminar esta etapa. Vamos ya directamente a Talpa, ya vamos a entrevistar a Arturo Díaz y ya vemos mañana la salida hacia Puerto Vallarta.